Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque vamos a hablar de un truco que debemos de probar en nuestro Android que es realmente muy útil y bastante sencillo de aplicar y todos lo podemos usar en nuestro Android. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Te aseguro que más de alguna vez te ha tocado la situación en la cual entras en algún lugar, una zona en la cual no debes de tener tu dispositivo que haga ningún sonido porque es un lugar o un momento en el cual debe de estar completamente en silencio. Normalmente en este tipo de situaciones lo que nosotros hacemos es tener que verificar cada una de las partes que hacen sonidos en nuestro dispositivo. Por ejemplo, no es para nadie novedad que aquí en el centro de ajustes podemos desactivar o activar el sonido, pero además de esto también tenemos que bajar el volumen de nuestro dispositivo. Esto lo tenemos que ir haciendo, como te comento, para ir verificando que no vayamos a hacer ningún sonido en el momento en el cual nosotros entremos a algún lugar. Aquí, por ejemplo, bajando el volumen, tendremos que estar desactivando cada una de las opciones que tenemos aquí. En esta ocasión te traigo un truco el cual es muy sencillo de realizar y vas a ver que va a ser muy fácil para poder estar silenciando nuestro dispositivo de manera muy muy rápida y automática. Únicamente lo que tenemos que hacer es irnos a la Play Store. Están aquí, vamos a buscar esta aplicación que se llama Shut Up. Aquí, como te puedes dar cuenta, que aparece el nombre. Tomos, aquí te lo dejo para que lo busques y lo descargues. Es una aplicación que ocupa muy poca memoria, solamente 4 megabytes, y realmente es muy sencilla de utilizar, aunque te recomiendo que veas todo este video para que sepas cómo configurarlo correctamente. Una vez que la hayamos descargado, le vamos a dar aquí en la opción de abrir. Ya estando aquí en abrir, únicamente la aplicación lo que nos va a mostrar es esta pantalla que tenemos aquí. Aquí en esta parte es muy importante que nos vayamos a este botón que nos aparece en la parte de abajo y le demos en esta opción que dice seleccionar. Una vez que lo hayamos seleccionado, como te puedes dar cuenta, nos va a aparecer una lista de opciones las cuales vamos a poder activar y desactivar completamente muy rápido para activar o desactivar el sonido. Por ejemplo, aquí nosotros lo que podemos hacer es, si nosotros queremos que en el momento que nosotros hagamos alguna acción se desactiven las alarmas, se desactive la música, o mejor dicho, que se vayan a silenciar las alarmas, la música, las notificaciones, el tono o el sonido de las llamadas, también los sonidos del sistema, y también podemos silenciar las llamadas por teléfono. Entonces, te repito, ¿cuáles son las cosas que podemos activar o desactivar? Tú puedes dejar la que tú quieras. Aquí estaremos silenciando las alarmas, estaremos silenciando la música, estaremos silenciando las notificaciones, estaremos silenciando el sonido que pueda hacer nuestro teléfono, estaremos silenciando los sonidos del sistema y las llamadas. Esto solamente lo vamos a desactivar y desactivar con una acción que te voy a mostrar a continuación. Ahí, como te comento, yo te recomiendo que actives todas, o quizás puede ser que puedas llegar a desactivar la parte de las llamadas por si llegaras a recibir alguna llamada en particular, o puede ser incluso también las alarmas. Yo creo que las más recomendadas sería que nada más dejemos activadas esas 4 opciones. Una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es salirnos y te va a mostrar cómo vamos a activar esta opción. La primera que tenemos es activarlo directamente en nuestra pantalla de inicio. Yo lo que te recomiendo es que lo actives aquí directamente, y únicamente lo que vamos a hacer es dejar presionado alguna parte de la pantalla. Estando aquí, le vamos a dar en la opción de widgets que tenemos aquí abajo, y estando aquí vamos a buscar este widget que se llama Shut Up, igualmente como se llama esta aplicación. Únicamente lo que haremos es dejarlo presionado y lo vamos a poner en alguna parte de tu pantalla. También nosotros lo que podemos hacer es que, si no queremos que nos aparezca un icono en la pantalla de inicio, lo que podemos hacer es irnos aquí al centro de control o de notificaciones, lo volveríamos a deslizar hacia abajo y estando aquí nos iríamos a la opción de los 3 puntitos. Estando aquí en la opción de los 3 puntitos, lo que vamos a hacer es darle en la opción que dice orden de los botones, y estando aquí en orden de los botones vamos a ver que en la parte de arriba nos dice arrastrar para añadir botones. Únicamente lo que haríamos es buscar igualmente esta opción que se llama Shut Up, lo dejamos presionado, y una vez que lo hayamos dejado presionado lo podemos poner en alguna parte de nuestra pantalla. En este caso lo voy a dejar en la última pantalla, y como te puedes dar cuenta ya lo tengo completamente agregado. Así que de esta manera, si nosotros nos vamos a esta opción, lo que haríamos es que nosotros podemos deslizar hacia abajo 2 veces, y si nos vamos a la última opción vamos a ver que tenemos este nuevo icono. Tú me preguntarás, oye Mau, ¿cómo funciona esta opción o cómo vamos a desactivar todos los sonidos que configuramos? Únicamente vamos a suponer que nosotros vamos a entrar a alguna biblioteca o algún lugar donde no queremos que se haga ruido. Únicamente seleccionaremos esta parte de la pantalla y, como te puedes dar cuenta, nos va a decir que el dispositivo fue silenciado. Ya de esta manera tu dispositivo no va a hacer para nada ningún tipo de ruido. Si lo volviéramos a presionar, igualmente nos va a dar el mismo mensaje, y con esto nos va a mostrar una vibración de que ya está completamente deshabilitado cualquier tipo de sonido. Igualmente, si tú quisieras cambiarlo, pues solamente lo que haríamos es, por ejemplo, si quisiéramos subir el volumen, pues solamente seleccionamos la opción de subir el volumen y obviamente estaremos deshabilitando cada una de las opciones que silenciamos.
También igualmente si lo hacemos del centro de control, como te comentaba, buscamos este nuevo icono que agregamos y únicamente lo que hacemos es seleccionarlo y nos muestra exactamente el mismo mensaje. Como te puedes dar cuenta, es un proceso muy sencillo, pero realmente va a ser muy útil, sobre todo en esas situaciones de emergencia que tú dices, tengo que desactivar todos los sonidos, únicamente lo presionas y de esta manera queda completamente silenciado. De toma, la parte más importante de este video es tú qué opinas. Ya sabes que aquí abajo en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a esta funcionalidad. ¿Crees que es buena, no es buena? ¿Conoces algún otro truco que podamos implementar en nuestros Android? Todo esto déjamelo saber en la parte de acá abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedo hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla, y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.